chica que se aparece en la carretera. Bienvenidos al mes del terror y el misterio. En esta ocasión les traemos una leyenda ocurrida cerca de la costa yucateca. Estas apariciones paranormales le han sucedido a mucha gente que transita por la carretera que lleva a una playa yucateca llamada Xelem, sobre todo cuando se acerca el Día de Muertos. Semanas antes, sus apariciones se vuelven más frecuentes. A continuación, narraremos el origen de esta leyenda urbana ocurrida en las misteriosas y enigmáticas tierras del Mayab, así como el testimonio de un señor, el cual nos contó lo que a él le sucedió en ese tramo. Ahora, apaga la luz. Escucha. Cuenta la gente del rumbo que hace unos 15 años, en la carretera a la playa llamada Xelem, murió una joven. Se dirigía de regreso a la ciudad de Mérida, luego de asistir a una fiesta en dicha playa. La joven era una universitaria de aproximadamente 23 años. En un tramo oscuro de la carretera, la joven se impactó contra un auto que iba para Xelem. El conductor del otro automóvil quedó herido, pero no de gravedad. Inmediatamente llamó a la ambulancia, pero la joven murió camino a un hospital de Mérida. Días después, la gente que pasaba por ahí veía a una joven caminar por la orilla de la carretera pidiendo ray, un aventón. Las personas se sorprendían al ver a una joven desvalida en una carretera tan oscura. Algunas personas le abrían la puerta de sus autos y la llevaban a Mérida, pero en el trayecto eran testigos de un hecho paranormal que les helaba la sangre y los dejaba sin aliento. Esto mismo le sucedió a don Alberto, un señor que regresaba a Mérida después de haber realizado unos trabajos de plomería y electricidad en un restaurante de Xelem. El hombre cuenta que se le hizo tarde, así que le agarró la noche. Salió para Mérida a las 23 horas. Tenía el radio encendido. Estaba escuchando música. Contento, pues había ganado bastante dinero ese día. El viento que entraba por las ventanas era fresco, normal en esos días otoñales, a vísperas del Día de Muertos. En cierto tramo, en esa oscura carretera, ve a una chica joven pidiendo ray, haciendo señas con las manos. El hombre dudó en ayudarle, pues no sabía si era una buena persona o un asaltante. La pasó con su camioneta, pero a pocos metros frenó y dio reversa. Le preguntó a la joven para dónde iba. Esta le contestó: voy para Mérida. Entonces don Alberto le dijo que podía llevarla porque él se dirigía a la misma ciudad. Ya en la camioneta, el hombre le preguntó qué le había sucedido, por qué estaba sola en esa carretera. Ella le respondió, muy amable, que su auto se había descompuesto y le urgía llegar a su casa porque al otro día tenía que presentarse en la universidad. Le dijo que estudiaba antropología y que había asistido a una fiesta de universitarios en Xelem, pero su auto se averió y no pudo regresar con ninguno de sus compañeros. La carretera, metros más adelante, se iluminó más y el hombre pudo ver el rostro de la joven, el cual era muy pálido, casi transparente, como el de un cadáver. Su melena era escasa, sus ojos hundidos y sus labios estaban muy resecos. Al verla con más iluminación, don Alberto sintió un escalofrío
que le recorrió todo el cuerpo. Tuvo miedo y su corazón latió muy rápido. Se distrajo al conducir. Y en eso, la joven gritó, ¡cuidado! El hombre volteó rápidamente para ver el vidrio panorámico y frenó bruscamente, pues un poblador de un pueblo cercano estaba atravesando la carretera en su bicicleta. Don Alberto bajó para cerciorarse que el hombre estuviera bien. Y así fue. No tenía nada, solo el susto. Le comentó que venía con una chica y que fue ella quien lo vio atravesando la carretera, ya que él se distrajo un segundo al conducir. Ambos se dirigieron al copiloto, pero grande fue su sorpresa, pues la joven no estaba en el auto. Don Alberto la buscó por toda la camioneta y nada, ni rastro de ella. No daba crédito, pues hace unos instantes estaba allí, él, platicando. No entendía qué sucedía. Fue entonces cuando el hombre que iba en la bicicleta le dijo que tal vez era la universitaria. Así la llamaban los pobladores de la zona. Sabían que deambulaba por ahí el alma de esa joven, la cual había muerto trágicamente en un accidente automovilístico en la carretera a Chile. Acostumbraba a pedir aventón a los conductores que se dirigían a Mérida, pues ella era de esa ciudad y quería volver a casa. Don Alberto, lleno de miedo, se despidió del hombre y se dirigió rápidamente a su casa. Se persignó y sintió un gran alivio cuando finalmente llegó a Mérida. Esperamos que esta leyenda de la chica que pide ray en la carretera les haya gustado. Y recuerda, si transitas por ese tramo de carretera, ten cuidado cuando veas a esa joven pidiendo aventón en la oscura carretera Chile. No te olvides de regalarnos un like, comentar el video y suscribirte a nuestro canal para que sigamos subiendo contenido para ti.